El proyecto Prisión y Libertad empezó hace más o menos un año. Logramos acordar junto con Richmond trabajar en equipo. A partir de esto, los chicos de Richmond, Virginia, en Estados Unidos, y los chicos de UNSAM, acá en San Martín, provincia de Buenos Aires, comenzaron a generar esos contenidos durante el mes de enero, en febrero, para que cuando arrancaran las clases acá en Da Vinci pudiera llevarse adelante el proceso de postproducción de estos cortos. Se buscó una plataforma que nos permitiera trabajar de manera online, en equipo. El contenido audiovisual, la obra que están generando los chicos, es el verdadero punto en el cual ellos interactúan. Es una experiencia para los chicos cultural. El proceso de intercomunicación entre ellos, de contacto entre ellos, es lo que de verdad creemos lo más valioso en esta experiencia, que esperemos que se replique también en otras más que podrían ir surgiendo.